Hola cinefanáticos y seriefanáticos, bienvenidos a un nuevo resumen, el capítulo 1 de la temporada 6 de Peaky Blinders, que cuenta con una importante ausencia. Recordemos que Hayley McGrory, quien interpretaba a la tía Polly, murió el año pasado debido a una enfermedad. Era mi personaje favorito. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos. Anteriormente en la temporada 5, los Peaky perdieron todo en la Gran Depresión del 1929. En su nuevo cargo como político, Tommy conoce al diablo, Oswald Mosley. Tommy, por recuperar su dinero, se alía con los chinos y su primo Michael, aconsejado por su nueva esposa, parece que lo va a traicionar. Él quiere eliminar a Mosley, pero frustra en sus planes. Tommy aún se cuestiona sobre quién lo quiere traicionar y se va a caminar. En medio de la niebla, aún tiene visiones con Grace y quiere hacerse un autokill, pero el arma está descargada. Él se frustra y se tira al suelo. Su esposa llega y le dice que fue Arthur quien le quitó las balas al arma, previniendo lo que podía pasar. Su esposa le dice que es un cobarde por querer huir así y le entrega las balas por si aún quiere hacerlo. Él levanta su cara del lodo y decide no rendirse. Suena el teléfono de la casa y él va caminando hacia allí. Del otro lado de la línea es la representante del ejército republicano irlandés, quien le confiesa que fueron ellos quienes frustraron su plan porque necesitan a Mosley con vida durante un tiempo. Y en forma de tregua, le dejan en la puerta tres cuerpos de algunos de los Peaky Blinders. El Ira ha eliminado a Barney, a Verama Gold, y por último ella le dice a Tommy que ha tenido una persona muy fuerte en quien él se ha apoyado y también decidieron quitársela. La tía Polly, como ya pueden suponer. ¡Qué hijos de...! Recuerda que si te gusta la serie puedes suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. En una ceremonia termina por darle el último adiós a Polly. Michael, en medio de una ceremonia, culpa a Tommy de lo que le pasó a su madre y le promete al alma de Polly que se vengará de Tommy Shelby. Cuatro años después, en una isla francesa vive Tommy. Es el 5 de diciembre de 1933. Tommy le dice a uno de los policías que si él muere llama a su hermano Arthur. Luego entra a un pub y pide algo de agua. El bartender le muestra el periódico que dice que es un mal día para la isla ya que la prohibición de whisky se acabará a la medianoche. Luego llega un hombre quien le pregunta si trabaja en la compañía de whisky internacional. Tommy le da su tarjeta y le dice que está por otros negocios. El tipo la quema y se ofende de que Tommy haya pedido agua en vez de whisky, que aunque sea de contrabando, es lo que le ha dado de comer a la isla. Tommy dice que ya no bebe alcohol de ningún tipo. El tipo le sirve whisky y le dice que brinde por los pobres de la isla, que si no lo hace no va a salir del bar. Y Tommy dice, no estoy en contra de ti y del whisky, soy muy paciente, pero dadas las circunstancias... Dice que desde que no bebe es mucho más paciente y evita pelear, así que no lo obliguen y se va a su habitación. Mientras espera, recuerda lo que dijo Polly. Habrá una guerra y uno de ustedes morirá, aunque no sé quién. Pero no hay tiempo, ya que llegan sus invitados encabezados por Michael, quien le recrimina porque han pasado ya 4 años y él no ha tenido tiempo de vengar la muerte de su madre, Polly. Tommy dice que ha estado ocupado con otros enemigos y que le agrada hacer negocios con Michael de nuevo. Él pregunta por su familia. Nos muestran esta escena del día de Navidad con todos reunidos y un Arthur un poco ebrio. Luego, volvemos a la reunión donde Tommy dice que, como el licor ya es legal, el negocio no será muy lucrativo ya que las whiskerías de Estados Unidos van a tomar el control de todo, así que les ofrece contrabandear con otro producto. Aprovechando que la isla es territorio de nadie y no los molestarán, la usarán para llevar opio a Estados Unidos desde Shanghái, y dice que ya ha sobornado a la policía para que no revisen los barcos de la compañía. Michael dice que deberá consultar con Jack Nelson, quien es el que manda en Estados Unidos, donde ha estado Michael en los últimos años. Tommy acepta que hablen con él y le presenten la propuesta. Michael le dice, ¡hey, tómate tu trago! Él dice, no, ya no bebo alcohol, y todos se ríen de él. Él dice que es un mejor hombre y lo tratan de poeta. Cuando se va a ir no lo dejan, dicen que la reunión no ha terminado, que la reunión acaba cuando ellos digan, y es mejor que les diga un poema, como para humillarlo. Y él dice uno corto y Michael... Tommy se va, no sin antes decirle a ellos que se enteró de que en su organización hay un topo que le dice todo al FBI,
y le entrega el maletín con la mercancía de contrabando a Michael. En el bar, le vuelve a entregar su tarjeta al que casi lo golpea y le dice que esta vez no la queme, que cada catástrofe es una oportunidad. Ada le recrimina a Arthur que siga su vida de borracho y no le haya traído los regalos a los niños por Navidad. Ada le pregunta a Lizzie sobre Tommy. Ella dice que él es muy diferente desde que la tía Polly murió. Tommy llama a un oficial de la policía y delata a Michael por la mercancía que lleva en el maletín. Pide que lo arresten cuando tome su barco a Boston. Carr, el hijo de Ada, quien ya está grande, está en la oficina cuando llaman al teléfono. Ada contesta. Le dicen que es Arthur que está borracho en una tienda del barrio chino y ella va por él. Ella le escribe el nombre de él en el pecho y les advierte a los de la tienda que ninguno debe darle ninguna sustancia a él, que si no lo hacen, les va a escribir el nombre de Arthur Shelby en el pecho, pero esta vez con una navaja. Mi gran amada Anna Taylor-Joy va a la prisión de Boston en Estados Unidos a ver a Michael, quien ya fue capturado por culpa de Tommy. Pero Michael cree que fue el soplón del que habló Tommy quien lo delató. Él dice que algunos de sus asuntos con Tommy aún no ha terminado. Le dice a ella que se tranquilice, que se vengará de Tommy luego, pero que le diga a su tío ya que lo saque de la cárcel por una buena vez, con todo el poder e influencia que él tiene. Luego vemos a Anna Taylor-Joy bailando. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame. Pero llega Tommy, le dice que quiere ver a su tío Jack. Ella dice que está aprovechando que la prohibición sobre el alcohol ya acabó y se fue a Inglaterra a hacer negocios, y él le dejó dicho que no quería ningún trato con Tommy, que su tío Jack está ocupado en negocios mucho mejores del que él propone. Tommy le confiesa que fue él quien delató a Michael y que mejor le diga a su tío Jack que si él no le compra la mercancía, se la va a vender a los de la banda rival, que con ese dinero de esa mercancía tendrán muchos más recursos para ir a la guerra contra su tío Jack, así que deben aceptar. Luego Tommy, quien estaba en su hotel y recién había pasado la noche con otra mujer, recibe la llamada de su esposa, quien le dice que su hija está enferma y que no van a poder viajar a Estados Unidos, donde él está para pasar las vacaciones. Tommy le dice que debe hacer más negocios, pero cuando la hija se sienta bien no duden en ir a Boston, que él conoce unas buenas montañas con nieve pues para que compartan en familia. Lizzie le dice que en medio de los sueños, Ruby, la hija de los dos, ha estado hablando en gitano y pronuncia unas palabras que llaman la atención de Tommy, y cuando ella dice su sueño, él se asusta aún peor. Dice que tomará un barco ya mismo para Inglaterra y que alerte a los demás de las palabras gitanas que su hija dijo y que tenga mucho cuidado. Cuando cuelga, le dice a su tía Polly que sabe que van por él. Tommy va a la cárcel donde está Michael. Le dice que Jack no lo sacará de ahí muy pronto por sugerencia del gobierno de Estados Unidos, que eventualmente lo dejarán libre para que termine su negocio con Tommy y luego que se pare en caminos como lo han hecho en los últimos 4 años, y le dice que su esposa, Anna Taylor-Joy, irá a Londres con su tío Jack a cerrar el trato, y Michael se pone recaliente y dice que ni se le ocurra hacerle algo a Gina, bueno, a Anna Taylor-Joy. Este ha sido el resumen del primer capítulo de la sexta temporada de Peaky Blinders. Mi nombre es Alejandro Solans y nos vemos en el próximo episodio.